Encima no pudo salir a jugar en toda la semana. Su tío Andrés le llevó una consola de juegos que ya no usaba para que el reposo no se transformara en un pantano de aburrimiento. Juntos conectaron el cablerío y el televisor se llenó de naves, hombrecitos y puntos. Pero bien, por suerte hubo respuesta, también los chicos compartieron su vivencia del cuento, y me parece un cuento interesante en la actualidad, ¿no? De joven he leído bastante, sí, el Martín Fierro es uno de los que he leído más veces, dos o tres veces lo he leído mínimo, y obviamente sigo leyendo bastante por ahí libros de actualidad, política, algo de historia que me gusta mucho, sobre todo lo que es Felipe Piña o Jorge Lanata, sus libros de históricos son libros que me gustan, que los leo y por ahí los repaso también, ¿no? Y está muy bueno. Creo que se ha logrado instalar en distintos ámbitos y con distintas metodologías el hábito de la lectura, que es sumamente importante. Se ha hecho un gran trabajo desde el área de educación, de cultura del municipio, y desde el área de juventud, no solamente llegando a las escuelas primarias, sino implementando todo lo que son microcuentos a través de la tecnología, en este caso de WhatsApp, tratando de llegar a lugares donde es por ahí difícil acercarse con la lectura, y también las intervenciones en los espacios públicos, ¿no? con mucha gente involucrada en leer. Agradecerle, también quiero aprovechar para agradecerle a mucha gente que se ha sumado, a vecinos, a miembros de la comunidad que se han acercado a leer, compartir un momento, y esto la verdad que ha sido muy importante.